Carlos, Pablo Boris y te habla. Escuchándote hablar a vos y a Jorge, ¿no? Y habiendo visto el programa, si hay algo que creo que los distingue del resto de los programas de tecnología, es que más allá de mostrar un adelanto, ustedes muestran, y decime si coincidís o no, en cómo ese adelanto o esa innovación nos cambia la vida o nos mejora la vida. Hay un peso social muy grande dentro del concepto del programa. Cuando esto yo lo había comentado el otro día que me crucé con Jorge. Cuando nosotros creamos el programa, estábamos queriendo hacer un programa sobre tecnología, entonces lo primero que hicimos fue ir a buscar la definición de la palabra tecnología. Y ahí tuvo la sorpresa, tecnología no son los aparatitos nuevos, sino que es un concepto mucho más amplio y que tiene que ver directamente con lo social y con lo humano. La tecnología es qué inventa el hombre para solucionar los problemas que tiene. Entonces, si no está el hombre, no hay solución ni hay problema. Siempre terminamos hablando de cómo afecta eso a las personas, cómo afecta eso a la vida diaria, cómo nos afecta sin darnos cuenta, o de cosas que usamos todos los días y que en realidad no sabemos cómo funcionan. Posiblemente sea el próximo viernes que salga al aire, pero hace poquito estuvimos filmándola, estuvimos hablando de alineación y balanceo, un tema que nunca me imaginé que iba a hablar en mi vida porque no entiendo nada de autos. Y al momento de decir, ¿y cómo funciona? ¿Y para qué funciona? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cómo son las máquinas? Ahora que tienen las máquinas con cámaras, una cosa muy rara. Y te encontrás con que es algo que mucha gente lo hace continuamente y que sin embargo nadie termina de entender cómo funciona y la mayor parte de la gente no entiende ni para qué es. Lo hacemos por automatismo. Y ahí también está eso, cómo algo que lo tenés incorporado en lo diario, cómo tiene detrás todo un trasfondo tecnológico y un trasfondo de pensamiento y de ingeniería para que eso ocurra. Mirá vos, yo, el negro habla ahora, ¿no? Carlos, yo muchas veces me planteaba, digo, ¿cómo las grandes civilizaciones no tenían tecnología? Podían hacer pirámides, podían hacer cosas gigantescas, faraónicas, y decís, ¿cómo no tienen tecnología? Ahora con la definición que vos diste, claro, tenían tecnología. Claro. Por ahí yo estaba atado al concepto cortito de la tecnología, del aparatito, de la cosa, láser. La rueda. Claro, la rueda, bueno, fue una de las primeras grandes invenciones tecnológicas. El tenedor. El fuego artificial. Claro, también. Realmente, en realidad, estamos llenos de innovaciones tecnológicas todo el tiempo. Y más allá de eso, estamos viviendo una época muy interesante para tocar el tema, porque las innovaciones son de todos los días. Todos los días te encontrás con algo nuevo, con algo interesante, con algo que da placer mostrar, porque por ahí es muy visual o por ahí es muy impactante. Sí, estamos hablando del programa El Mapa Digital, que se transmite por Canal 8 los viernes después de las 23:30, más o menos. A su conductor también, Roberto Curri. Y ayer también, para que veamos cómo son los matices de este programa, ayer también hicieron la otra nota, fue a Trimarchi, ¿no? Al evento que se desarrolló y ya hace creo que 13 temporadas en el Polideportivo. Sí, exactamente. Esa fue una de las notas también que nos trajo muchas sorpresas gratas. Nosotros fuimos a hacer la nota por una cuestión de diseñadores, de que hay todo un ambiente tecnológico atrás de las personas que van a hablar al Trimarchi. Y al momento nos encontramos con que ellos mismos dependen y desarrollan un montón de tecnología. Ejemplo, en el momento, en vivo, en el evento, hay una pantalla gigante con un mapa. Si alguien tuiteaba con el hashtag de Trimarchi DG, automáticamente en el mapa aparecía de dónde es ese usuario originalmente, porque figura en el perfil de Twitter, y una flecha lo llevaba hasta el Trimarchi. Entonces uno veía de dónde eran todas las personas del mundo que estaban hablando del Trimarchi en vivo en una pantalla. Sí, perdón que te interrumpa, Carlos. Por favor. En una pantalla de 36 metros por 14. Exactamente. Es decir, pantalla, repito, 36 metros no uno de 20 pulgadas. Por 14. No era un LED de 39, ni de... Estamos hablando de 36 metros por 14, ¿no? Era un poco amplia. Ellos cuentan que ni bien hicieron el tercer año, creo que hicieron el Trimarchi por primera vez en el Polideportivo, la primera idea que les surgió fue hacer una pantalla del tamaño del ancho de la cancha. Claro. Era imposible. Y bueno, recién hace muy poquitito, haciendo ellos la pantalla, mandándola a fabricar, porque se imaginan que no es que la vas a comprar en cualquier casa de electrodomésticos, construyeron una tela de ese tamaño y con una sucesión de proyectores sincronizados consiguen hacer funcionar esa pantalla gigantesca, que lo que permite es que en una misma pantalla puedan ocurrir también varias cosas diferentes. Es un concepto muy lindo el que llevan adelante con eso. Vos sabés que dos cosas. Una fue que, casualmente, cuando ellos hablaban, creo que van por la 12ª o 13ª edición, me llevó al recuerdo de
cuando empezaron, estaban en el 2000 o 2001, ¿no? En una de las épocas peores del país. Y ayer cuando lo veía también en la televisión, en la tele, en el programa de ustedes, en el mapa digital, me daba la impresión, ¿sabes a qué? Él contó, uno de los artífices de esto, contó el hecho de cuando lo llevaron al digital, lo llevaron al Facebook, tenía miedo que se perdiera un poco la razón de juntarse, ¿no? En el polideportivo, miles de personas, si la comunidad ya estaba funcionando a través de la red, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes qué me dio la impresión? Me dio la impresión de tribu, me dio la impresión, salvando las distancias, de los ricoteros, del Indio Solari, me dio la impresión de ese grupo de gente que está en este Trimarchi y tan... con tanto éxito, me dio esa imagen de tribu, ¿no? De pertenencia, de que todos estaban en la misma, ¿no? No creo que ese es un poco el concepto, ¿no? Que ellos están... Hay un sentido muy grande de pertenencia a estos chicos dentro del Trimarchi, y de hecho lo ves como se expande a través del país. Uno va al evento y se encuentra con mucha gente de Córdoba, Rosario, que está emocionada de estar en ese lugar, porque son estudiantes de diseño, generalmente ese es el perfil específico, estudiantes de diseño que llegan ahí, y es la panacea absoluta para todos los que estén desarrollando imagen. ¿Qué es lo que pasa? Es el evento, sin lugar a dudas y por lejos, más grande de todo Latinoamérica, y está ahí entre los 3 o 4 primeros del mundo en lo que es diseño gráfico. Entonces, para los estudiantes es algo muy, muy importante, y se juntan todos los estudiantes del país ahí en el polideportivo. Bueno, y una última pregunta más más trivial con respecto al programa de mi parte. A ver. Después los chicos por ahí tienen alguna más. A ver. El conductor del programa se llama... Roberto Curri. Roberto Curri. Una pregunta, con todo respeto lo digo, ¿eh? Sí. ¿El aspecto de Calculín está preparado así o él es así? Es buenísimo, es así, es increíble. Ah, pero da bien en cámara el flaco. No, por eso, pero digo, el aspecto de Calculín no es que ustedes lo maquillaron, él es así, ¿no? Él es así, generalmente. Roberto es mi socio, pusimos la productora juntos y hacemos varios proyectos en conjunto. Y bueno, surgió esto y no podíamos no ponerlo. Claro, seguro. La imagen que tiene es la imagen de la tecnología inmediata. Sí, tal cual. Es el estereotipo absoluto. Exacto, le ves la cara y el tipo, si este tipo está hablando sin audio, si lo ves y si este tipo está hablando, no va a estar hablando de los precios ni del tomate, está hablando de tecnología. No, pero aparte tiene que estar, porque con ese apellido es el que le pone condimento al programa. Vamos. El chiste marronesco de todo mañana. Le da un sabor diferente, ¿no? Un sabor diferente. Pero aparte de eso, lo que me rompe la cabeza... Era radio con Roberto, diciendo Roberto y Carlos, le habíamos puesto 1 millón de amigos. Era la idea. Ah, mirá. Borrego al Curry, era otro de los... Ah, claro, también, mirá vos, tenés razón, ¿eh? Nacimos con esto, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Desde ya. Llamamos así, hay que hacer cargo. Pero con respecto a la imagen de Roberto, por ejemplo, los lentes, que son muy característicos, sí, en realidad nos traen muchos problemas. Porque nosotros lo iluminamos reflejo. Una luz muy fuerte y reflejan todo el tiempo. Claro. Pero si se lo sacás no ve absolutamente nada, genuino de él. Y aparte cuando pase el tiempo, el icono de él van a ser los lentes, ¿no? Ya va a aparecer los lentes en algún rococo de un pedacito abajo y ya vas a ver que está hablando Roberto. Yo creo que en algún momento lo vamos a echar y vamos a dejar los lentes. Tenemos unos buenos dibujantes digitales también, así que... Es más o menos lo mismo. Exacto. Yo una sola cosa para ya despedirte, Carlos. Me parece fantástico que de un cubo salga un programa tan redondo. ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Lo puedo usar eso? ¿Se lo bueno, dar? Después charlamos por privado, ¿viste? Claro. Porque uno vive de algunas cosas. Por favor, muy bueno, me encantó, gracias. Carlos, con este proyecto ya consolidado, ¿no? En el aire de Mar del Plata. Sí. ¿Qué se viene? Porque sé que sos un tipo que no se queda quieto, que estás todo el tiempo como que algo le pica. Pregunta. Sí, se viene, ahora hay que seguir para adelante. No, no quiero andar dando demasiado anticipo. Sí, no contés mucho porque después te soplan la idea, ¿viste? Claro. No, sí, sí. Pero algo, adelantanos algo. O por eso nos ocurrió a nosotros y no la podemos hacer, ¿viste? Así que no digas. Hay unos proyectos más que estamos llevando adelante que tienen que ver, por un lado, proyectos de charlas, de cosas didácticas que tienen más que ver con el universitario. Por otro lado, está la idea de la tele, de seguir avanzando con esto de la televisión y de empezar a ocupar un poco más de espacio, pero siempre con el mismo concepto. Es decir, no queremos abandonar nunca la idea de salir y grabar en exterior, de hacer la mayor parte posible de los programas en la calle, de hacerlo con cámaras nuevas, innovadoras, con lentes difíciles, porque la verdad que es muy difícil armar la escenografía, armar el lugar para trabajar, pero nos parece que realmente hace una diferencia con estéticas nuevas. Y con este concepto, vieron que en solamente media hora tiene 4 bloques el programa, dice 5, tiene informes en el medio. Nuestra idea es que el programa esté pensado por una persona que mira videos en internet, que no te soporta
10, 12 minutos de algo. Sí. Quieren 4 minutos, quieren 5 minutos, quieren 8 minutos como extremo absoluto. Entonces, queremos seguir produciendo cosas que tengan ese concepto, que sean un salpicado y que el contenido no te termine a aburrir nunca, que sea mucho más dinámico y mucho más parecido al sentido de la comunicación que nos parece que la gente tiene hoy en día.